con un sapo. Y están hablando de que tiren tiro y what the fuck? Porque hablen de dinero, hablen de Versace, hablen de prenda, de fashion, hablen de vainas, miles, miles de cosas que se puede hablar. I'm just saying, nigga. And that's almost trash too, but that shit was garbage. That shit was garbage. Por nada, yo aquí pensando, el loco le ha dado un menudo heavy a la menor, como 7 millones, par de por ahí, por lo que vemos en las redes, pero ¿cuánto le dieron a los tigres que colaboraron en el primer álbum? ¿Cuánto le dieron a mi hermano Bulín? Porque este maldito mamañema de Kodak Black, dejen de llamarme, que a mí no me gustan los en vivo. Cuando estoy en vivo no me estén llamando los panas míos. Pues sí, bro, ustedes ven que esta mierda del entretenimiento es solamente lo que es entretenimiento, ya. Y te va a confundir la mente, tú vas a creer, pero que lo de pinga es que la música tuvo una influencia en mí mucho. Cuando yo oía a Biggie y a Jay-Z y vaina, eso fue lo que hoy en día, por eso hoy en día yo canto música y me enamoré de la música. Y yo hasta yo estuve en la calle. Yo cuando va aquí, esta gente es loco, la influencia. Ustedes le están diciendo a los chamaquitos que choten, pero que también tiren tiro. Ese es mi fucking problema. ¿Cuál es la maldita agenda que ustedes quieren fucking? ¿Cuál es la vaina? What's the agenda? ¿Cuál es la agenda? Come on, nigga. I ain't even gonna lie. En esta yo estoy con Anuel. Anuel mamañema, yo no corro con ese tigre, pero ustedes le están requete dando y dando y dando y dando y dando. Hasta ahora pusiste a un moreno a que le tire a Anuel mamañema. Pagaste $1 millón para que ese tigre le tire a él. Loco, esa canción podía ser de cualquier otra forma, bacanería, hablar de vaina bacana, no de tiratiro, por fuera de la ventana de un Rolls Royce. Es el mensaje que tú le estás mandando a la juventud, manito. Porque eso es lo que gusta de este lado. Come on, nigga, you bugging the fuck out. Ya ni que se, yo no entiendo. Wack 100, you a bitch. You could suck a dick, nigga. Fuck you. Ustedes están jodiendo con la mente de la gente. Esta mierda de las redes está de pinga, loco. Todo esto, loco. Esta mierda. Yo lo que voy a empezar es. Yo a mi nueva profesión seguí hablando mierda. A mí que nadie me dé consejo de que sigue a música, que esto. No me hablen de nada de esa mierda. Luego lo que me dé mi maldita gana. Por favor, no me jodan. No me jodan. ¿Por qué? Porque lo que ustedes no entienden, yo soy dueño de Tommy Master, manito, si yo estoy aquí. So, cada vez que yo hago estos malditos fucking en vivo y me pongo a hablar mierda, el algoritmo mío sube y yo monetizo de todas mis fucking canciones. Yo no soy un maldito loco. ¿Me entienden? No son todos los artistas que pueden decir, yo soy dueño de Tommy Master. Yo soy dueño de Tommy Master, so por eso yo puedo salir a hablar mierda, porque esto es toda una falacia. Ustedes vieron, mira, mira. Un disparate, no. Pero ahora es como que mierda. ¿Y qué es lo que? Como ustedes comentan, yo también puedo opinar. Y fumarme un tabaco y hablar mi mierda, porque yo estoy confundido. El código es choten, pero maten gente. Esa es tu agenda, ¿no verdad? Confundir a la juventud de nosotros. Yo estoy viendo al más allá, a lo que ustedes están haciendo. Ustedes son increíbles. That shit is no good. En esta yo tengo que. Yo, bro. Kodak, you a snitch ass nigga for that. I don't give a fuck. Anybody that. Tú te sabes los códigos. You don't condone that shit.
Es que Tripión, él le tiró a Anuel y le tiró a Tekashi. Y se explicó por qué él hizo la... Dijo, bro, qué increíble. Este tigre paga 1,000,000 para que le tiren. ¿Qué te digo, loco? God damn. Y es smoke one. Los tigres míos, fúmense un tabaco normal, porque eso cae y cúrense ya, porque dime, se murió el diablo, revivió otra vez y lo mataron otra vez, y revivió y lo mataron 3 veces. Normal. Claro, cúrense ya. Y fúmense un tallo así gordo, como un dedo de King Kong. Normal. Están invirtiendo mucho dinero en esta agenda. Diablo. Entonces el código es... Maten gente, pero choten. Y ustedes, el doble moral, increíble, bro. Yo... Yo, bro. Fúmense un tabaco hoy, beban, es viernes, la canción lo oí, es una mierda, by the way, pero Tato, Cobra, tú no tenías que tirarle a Anuel, Anuel no te hizo nada, es mal, Anuel es amigo tuyo, por 1,000,000 hasta le tiraste a Anuel, y yo no quiero saber de Anuel, pero yo no voy con esa. Tú, ni cono- like, tú no tienes nada en contra con el pana. Yo ni que sea, tengo mi vaina entre él y yo, pero tampoco ustedes le van a seguir abusando con el loco, como que, y la prensa amarillita que le tienen al loco, está de pinga, lo tienen en una prensa amarillita, loco. Mira, esta semana, look, for instance, this week was crazy, mad footage came out, fulano, mad footage, un tro de footage de la cárcel salió, antes de esta canción salí. Oye, o porque ustedes no le están prestando atención, ustedes lo que están viendo todo. Oye, esta salió vaina de King Von. King Von era esto. Ahora está saliendo pila de vaina de la cárcel, de pila de tigres, de Chicago, y que choteando, que esto. Es como que nos están empujando esa agenda, loco. Loco. Ya lo entiendo todo. Es como que ya le. Dejen los niños fuera de esto. Ustedes están jugando con todo. Ustedes no tienen códigos ni morales. A nivel de, vamos a suponer, no calle, porque ya yo no les voy a decir calle. A nivel de personalidad. Porque es como que loco. No jodas con los hijos de otro tigre, manito. Tú te puedes matar con un tigre y no jodas con los hijos del tigre. Normal. Normal, matate con el tigre. Kids, stay out of it. Mira que tú pagaste $1,000,000, loco. Danny Brasco. Pa' que Cora le tire a Noel. Y yo no corro con ese tigre, pero nada, nigga. Ya le cingaste a la mujer. Le pusiste a su recién nacida de 3 meses, te la pusiste en el pecho.
Está haciendo un marketing del diantre con la baby mom del tato, se respeta, se entiende. Las mujeres, yo sé que me van a comer por esto, tato. Pero yo sé que no es cualquier manito. Yo conozco un trozo de mujeres, manito, que no se habían manejado de esa manera, manito. Yo entiendo, la menor es joven. Este tigre, loco, lo que le te hablo, loco. Este tipo ni sabe lo que está haciendo, loco. El mundo no está viendo. ¿Qué fue? No están viendo. República Dominicana, no están viendo. Tráiganme al Alfa otra vez, bro. Y yo prefiero. Pónganme, Alfa, saca Alfa, por favor, saca música. Rochi, el 12 de agosto, todo el mundo para allá. La gira de Justin Tour con Arcángel, nos vamos a ver allá en el Barclays Center. Vamos a cantar Flow Cabrón. Vamos a terminar esta maldita novela, por favor, que ya yo no la aguanto. Yo estoy harto ya de esta novela. Shit is weird, nigga. Weird ass fucking shit. Please, ya. Yeah. Ya. Yeah.